Hola, buenas noches. Vamos a ir esperando a que entre más gente antes de empezar. Hola, vamos a esperar unos 5 minuticos más a que entre más gente y empezamos.
Hola, vamos a esperar unos 5 minuticos más, vamos a esperar hasta las 7:10 para comenzar.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidas todas las personas asistentes a este importante webinar. Esperamos que sea de agrado para ustedes y de gran conocimiento. Primero que todo, queremos agradecer a nuestra asesora de área de investigación ACFO, la doctora Francina Escobar, y a nuestra directora ejecutiva de ACFO, la doctora Liliana Tapias. También a nuestra directora nacional, Talía Avendaño, y a toda la Junta Nacional 2024. Entonces, en el webinar de hoy, primero vamos a tener una conferencia por parte de la doctora Stephanie Pérez Puello, la cual va a tratar acerca de clínica de odontopediatría. Y al final de esta tendremos 10 minutos para preguntas. Seguido de esto, tendremos una conferencia de tips de fotografía clínica y artística por Roberto Rey López Berrío. Esta va a ser de 8 a 8 y 50 y los últimos 10 minutos van a ser para preguntas. También queremos mencionar a nuestros patrocinadores oficiales de hoy, que son Lopal Dental Clinic, SDI, la Pontificia Universidad Javeriana, ACFO y FGM. Asimismo, para que participen y para que estén pendientes de la publicación que hicimos en Instagram para promocionar este sorteo, tendremos al final de cada conferencia tres premios y hay un ganador por cada premio. En total son seis premios, son tres premios después de la primera conferencia y tres premios después de la segunda. Consiste en jeringas de resina y en libros. Uno es de fundamentos de odontopediatría y el otro es de fundamentos de ortodoncia. Y además tenemos dos kits de resina y recuerden que para el sorteo tienen que seguir estas reglas, tienen que seguir todas las páginas, tienen que estar presentes en el webinar y deben etiquetar a dos personas en el post del sorteo. Y recuerden que no se puede ganar dos veces. Las páginas que necesitan seguir están acá. Y también si van al post, ahí la van a encontrar. Entonces, ahora procedemos con la presentación de la conferencia de la doctora Stephanie Pérez Puello. Ella es odontopediatra, conferencista, docente e investigadora en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. También es magíster y doctoranda en odontología del área de salud pública y CEO del Opal Dental Clinic y Dental Training Center. Muchas gracias, Stephanie. Ahora te damos el espacio para que puedas presentar. Muchas gracias, Laura. De verdad que para mí es motivo de felicidad el día de hoy estar compartiendo con todos ustedes. En este momento voy a empezar a compartir mi presentación. Les agradezco si pueden confirmarme, si pueden visualizar. Laura, por favor, me confirma si pueden visualizar la presentación. Sí, ahí se ve. Dice nuevas alternativas para el tratamiento restaurador. Perfecto. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a la red de semilleros de investigación, SIFOACFO, por la invitación. Para mí, como semillerista en su momento y también como docente y conferencista, es motivo de felicidad el día de hoy estar compartiendo con todos ustedes todo lo relacionado a nuevas alternativas para el tratamiento restaurador en dentición decidua y dentición permanente joven. Antes de comenzar, quiero contarles un poco de mí. Yo soy egresada de la Universidad de Cartagena, así como muchos de mis estudiantes que se encuentran el día de hoy conectados en este webinar, y desde que estaba en el pregrado, tanto a nivel del componente comunitario como a nivel de las clínicas, empezó mi amor por la odontopediatría, por la atención a los niños, por una atención humanizada y una atención completamente
diferente a lo que estábamos normalmente acostumbrados. La idea, yo siempre les he indicado a mis estudiantes que no es ver a los pacientes como si fueran un tratamiento, es ver a los pacientes como aquella persona que está depositando toda su confianza en nosotros y que nosotros, como profesionales de la salud, debemos estar completamente capacitados para lograr que dentro de su tratamiento no solo tengamos un cambio o un impacto a nivel de la salud bucal, sino a toda la parte de salud integral. Estas son imágenes de la primera vez que como semillerista presenté en un congreso y el día de hoy quise traérselas precisamente para motivarlos, porque en ocasiones pensamos que nuestra carrera es extensa, pero la realidad es que dentro del desarrollo de nuestra carrera se nos van presentando oportunidades como lo es pertenecer a un semillero de investigación y eso sin duda va a impactar la vida de todos ustedes. A partir de mi participación en diferentes congresos, yo pude ir nutriendo mi hoja de vida, pude ir conformando un perfil profesional, así como les indicaba hace un momento, completamente diferente. Y es como a partir de allí nace mi interés también por todo el componente de realizar maestría y doctorado. En la parte izquierda pueden observar la primera vez que presenté en un congreso de ASCO, fue más o menos en el año de 2013, y la imagen que tienen a su derecha fue la primera vez que tuve la oportunidad de presentar en un congreso internacional y hacerlo en otro idioma. Entonces, doctores, ya desde el inicio de mi conferencia, quiero dejarles en el corazón de ustedes un mensaje, y es que los sueños sí se cumplen, y sobre todo se cumplen cuando nos dedicamos a trabajar como hormiguitas, como abejas, día tras día, por ese sueño que tanto queremos, y es precisamente ser profesionales integrales, ser profesionales que estén cada día más capacitados y actualizados para atender pacientes que sin duda van a representar un desafío para nosotros, pero que a partir de las distintas experiencias que vamos teniendo y a partir de los diferentes conocimientos que vamos a ir adquiriendo, van a ser tratados, estoy completamente segura, de una forma integral y van a estar muy contentos con el desarrollo que tengamos como profesionales. Luego de ello, pues me da toda la oportunidad de empezar a estudiar maestría y especialización al tiempo, y es cuando decido salir de mi zona de confort y viajar a el estado de São Paulo, en Brasil. Y esta fue la hermosa ciudad que me acogió. Esta es la ciudad de Piracicaba, São Paulo. Es una ciudad que está ubicada al interior del estado, más o menos a 2 horas y media de São Paulo. Tiene alrededor de... Doctora Stephanie, buenas noches. Disculpa, es que no se te está escuchando el audio y en los comentarios se están escribiendo que no están pasando las diapositivas. Listo, ya aparece la nueva diapositiva. Creo que tienes el audio apagado. ¿Puedes confirmarme si me escuchan, por favor? Sí, doctora. Perfecto. Muchas gracias. Ahí me confirmas, por favor, si pueden ver mis diapositivas. Listo, sí, señora. Sí, ahora sí se aparecen. Perfecto. Si en algún momento, por favor, se llega a perder mi audio, me lo haces saber. ¿Listo?
Listo, claro que sí. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba hace un momento, pues yo soy egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. Estas son las imágenes que les estaba mostrando, en la cual pues me encontraba cursando la Clínica Integral del Niño. Como sé que muchos de los que están conectados en este momento la están cursando. Estas son las imágenes que les conversaba hace un momento. En la parte izquierda me encuentro en el primer congreso que asistí como semillerista, que fue en el ACPO de Paso de 2013. Y en la parte derecha pueden observar la imagen de la primera vez que presenté en un congreso internacional en idioma portugués. Entonces, como les comentaba hace un momento, doctores, los sueños sí se cumplen y estamos aquí precisamente para continuar trabajando en pro de ello desde nuestros semilleros de investigación. Les comentaba también que esta fue la ciudad que me acogió en el estado de São Paulo, Brasil. Es la ciudad de Piracicaba. Es una ciudad que tiene alrededor de 1 millón de habitantes. Es una ciudad bastante diferente a Cartagena. Esta también es una ciudad que se encuentra bañada por río, así que ustedes dirán, bueno, no es muy diferente a Cartagena en cuanto que también se encuentra bañada por un cuerpo de agua. Precisamente fue la ciudad que me cogió desde el año 2015 y en la cual empecé a desarrollar mi maestría y la especialización. En la actualidad, en la Universidad Estadual de Campinas, también me encuentro realizando el doctorado en odontología con énfasis en salud pública. Entonces, sin duda, cuando queremos hacer algo diferente, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que ir más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer y cambiar de pronto el entorno o los espacios en los cuales estamos acostumbrados. Eso también hace parte de salir de nuestra zona de confort y empezar a buscar oportunidades diferentes. A partir de esa experiencia investigativa, eso también hizo que yo fuera becada, tanto en la maestría como en la especialización, y actualmente también soy becada en el doctorado. Entonces, estoy segura que todo el esfuerzo que en la actualidad están realizando para cumplir tanto con sus actividades clínicas como con sus actividades como semillerista, en el futuro se va a ver completamente recompensado. Ahora, doctores, ya adentrándonos en materia, quisiera llamarlos a la reflexión en cuanto a alguna vez han examinado la boca, sea de sus hijos, de sus hermanos o de sus primos menores de 5 años. ¿Cuidas de la salud bucal de ese hijo, de esa hermana, de esa prima que está a tu alrededor? Y entre los 3 o 5 años de vida, ¿crees que los hábitos de higiene bucal que aplique este niño van a ayudar a mantener la salud de su boca y de sus dientes? Y esta reflexión es muy importante, doctores, porque muchas veces estamos enfocados en tratar a los pacientes que tenemos en nuestras clínicas, pero resulta que alrededor de nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro hogar, también tenemos niños. Y muchas veces, por los afanes de la vida, hace que no prestemos atención al cuidado de la salud bucal de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, es un llamado de atención para que a partir del día de hoy empezamos a percibir algunas de esas falencias que estamos teniendo como futuros profesionales de la salud bucal, en los cuales no solo debemos estar comprometidos con nuestros pacientes, sino que también tenemos que estar comprometidos con las personas que están a nuestro alrededor y que hacen parte de nuestra familia. Entonces,
Nuestra primera tarea del día de hoy va a ser cuidar de la salud bucal de los niños que están a nuestro alrededor y también de nuestros pacientes, recordando siempre que ese cuidado debe ser integral y que todos somos partícipes de ello. El día de hoy vamos a estar abordando de forma rápida algunas fases dentro del plan de tratamiento y luego nos vamos a enfocar de manera específica en las diferentes alternativas que tenemos en la actualidad para el tratamiento restaurador en pacientes con dentición decidua y dentición permanente joven. Primeramente vamos a conversar acerca de todo el componente de estética y muchas veces creemos que cuando hablamos de estética solo nos estamos refiriendo a los adultos y resulta que no. En la actualidad los niños también tienen requerimientos estéticos, sobre todo porque lamentablemente estamos en una sociedad en la que tenemos cánones físicos impuestos, en la que las redes sociales están generando cada vez expectativas con respecto a la apariencia personal y aunque no lo creamos, los niños no se escapan de ello. Entonces, recordando un poco acerca del concepto de estética en odontología, precisamente hace referencia a todos esos aspectos, tanto morfológicos, físicos, armónicos, que van a estar relacionados con la reproducción de detalles en las restauraciones. Y precisamente queremos que estas restauraciones siempre guarden una armonía, una similitud con las estructuras dentales que son vecinas al diente a restaurar. Entonces, en ese proceso que debemos realizar antes de ir hacia todo el componente restaurador, primeramente tenemos la fase de diagnóstico. Y teniendo en cuenta los diferentes aspectos clínicos que podemos tener en el esmalte, sea en la dentición decidua o en la dentición de permanente joven, tenemos algunas lesiones que van a ser características, como lo son las lesiones de fluorosis, sobre todo en la costa caribe colombiana y en los lugares que están mucho más cerca a regiones que son montañosas. Y en la actualidad tenemos algunas alteraciones como lo son la hipomineralización molar incisiva y las lesiones de caries dental que están afectando mucho a los niños. Entonces es importante que tengamos el ojo clínico bien entrenado y que conozcamos todas las características que tienen las diferentes alteraciones que podemos observar en esmalte en dentina. Si nosotros conocemos todas estas características, nosotros vamos a poder diferenciar de una forma más fácil todas estas alteraciones. Dentro de las alteraciones que más podemos encontrar en la actualidad en dentición decidua y en dentición permanente joven tenemos la fluorosis, las lesiones de caries dental, la hipomineralización molar incisiva, algunas patologías pulpares que van precedidas de traumas dentoalveolares y otras alteraciones que se observan en menor medida, como lo son la dentinogénesis y amelogénesis imperfecta o la hipoplasia. De la mano con ello debemos identificar la maloclusión que presenta nuestro paciente, si presenta movilidad dental también va a ser un indicador para realizar o no el tratamiento restaurador y las condiciones periodontales. Generalmente nos preocupamos solo por estructura dental y ya sabemos que tenemos un conjunto, no solo tenemos estructura dental, sino también tenemos encía recibiendo, tenemos maloclusión presente. Entonces, como les insisto desde el inicio, tenemos que enfocarnos en un tratamiento integral y no solamente en el diagnóstico de un diente. Ahora, los tratamientos restauradores principalmente se realizan en lesiones de caries moderadas, como lo son la código 4, y en lesiones severas, como lo son las 5 y 6, de acuerdo al sistema para el diagnóstico y la gestión de lesiones de caries dental, como lo son los códigos IGDA. Entonces, recordemos que en el caso de la código 4, que se conoce como una sombra moderada, que viene de dentina y que puede tener o no la presencia de una ruptura del esmalte. Ahora,
Cuando nosotros vamos a realizar el diagnóstico e identificamos este tipo de lesión, nosotros tenemos que ser muy críticos, porque en ocasiones solo nos limitamos a observar la superficie ocular. Y resulta que cuando nosotros separamos tejido, podemos tener la presencia de otros signos clínicos, como lo son la presencia de fístula. Entonces, doctores, segunda tarea, tenemos que hacer diagnóstico integral y tenemos que hacer diagnóstico de todas las caras o superficies de los dientes, de la mano con la separación de los tejidos para que podamos observar cómo se encuentra esa encía circundante o si tenemos presencia de otras lesiones como la que les muestro en la imagen. Fíjense que si nos limitáramos a la superficie oclusal, tendríamos solamente restauración desadaptada en presencia de una lesión de caries código 4. Resulta que no, fíjense que allí tenemos también la presencia de un absceso apical crónico. Ya cuando vamos a lesiones severas, que son lesiones código 5 y código 6 hemonitas, ya tenemos presencia de una cavidad que puede estar, en el caso de las códigos 5, en esmalte y dentina, o en el caso de las códigos 6, que puede estar en dentina o comprometer dentina y ya también llegar hasta la cámara pulpar. Entonces, en estos casos es importante que integremos otras áreas. Fíjense, en el caso de la imagen, que tenemos un diente con hipomineralización molar incisivo, pero este diente no solo está indicado para tratamiento restaurador, sino que tenemos que hacer una integración con periodoncia, dado que requerimos hacer una gingivectomía. Fíjense la importancia también de la integración con otras áreas. Yendo hacia la segunda fase, que sería de planificación, no voy a abordar mucho este tema porque más adelante sé que vamos a estar discutiendo sobre todo el componente de fotografía clínica, pero es muy importante la fotografía porque nos va a ayudar en todo el componente de diagnóstico, planificación y comunicación en todos los casos de restauraciones. Es importante, doctores, que nos capacitemos para poder tener excelentes fotografías. No basta con tener una buena cámara, no basta con el manejo de un software que nos permita editar imágenes, antes por el contrario, tenemos que tener conocimientos de cómo funciona la luz. Debemos tener conocimientos de cómo podemos obtener esos parámetros que van a ser específicos para la toma de una excelente fotografía. Importante, una cámara réflex, un flash, sea ring o twin, y accesorios de fotografía como lo son espejos, separadores, contrastadores, entre otros. Y en el caso de ortopediatría, armarnos de paciencia, porque en sí vamos a requerir diferentes técnicas de manejo para tener un registro fotográfico de nuestro paciente. Ahora, la fotografía también nos va a servir para indicarle a los padres cómo va a ser el plan de tratamiento. Fíjense en este caso que tenemos una fractura coronal no complicada y la presencia de una fractura coronal complicada. Aquí yo hice un digital smile design para mostrarle a los padres que los niños también tienen necesidad de realizar procedimientos restauradores. Luego de que ya la mamá se siente mucho más empapada en el tema, me dice: doctora, claro que sí, vamos a realizarle este tratamiento a mi hijo y estoy completamente segura que él lo requiere, sobre todo para que pueda sonreír con más confianza. Ya luego, fíjense, yo hice un encerado diagnóstico, luego confeccioné mi guía de silicona para facilitar mis restauraciones y la fotografía también me va a servir para la planificación de los casos. Ya más adelante vamos a estar hablando de manera específica de las coronas de xerómero, pero aquí en este caso yo tomé la fotografía principalmente para verificar la adaptación y mi línea de terminación de las coronas. Entonces, eso también nos ayuda a ser mucho más precisos. Y podemos tomar otras ayudas como lo son la confección de modelos de yeso para acortar el número de citas. Las radiografías, sin duda, también van a ser muy importantes, sobre todo para identificar la edad dental, para identificar la cronología de erupción y los estadios de nola, doctores. A partir de ahí podemos tener la indicación, sea un tratamiento restaurador de la mano con un tratamiento endodóntico o, antes por el contrario,
hay casos en los que lamentablemente no se van a poder realizar procedimientos ni restauradores ni endodónticos y tenemos que pasar lamentablemente a procedimientos más invasivos como lo van a hacer las extracciones. Entonces, doctores, tenemos un sinnúmero de factores que debemos controlar como lo son las experiencias previas, el manejo de nuestro paciente, el tamaño de la lesión, si es la primera consulta odontológica, si está asistiendo por procedimiento restaurador y de entrada ya sabemos que tiene gran necesidad de tratamiento, si nuestro paciente en ese momento tiene ansiedad o miedo, cuál va a ser nuestro tiempo operatorio, y es allí como nos llenamos de preguntas. A partir de todas esas preguntas que vamos teniendo, la idea es mantener una comunicación asertiva con los padres. Primeramente debemos valorizar la importancia del cuidado de la dentición decidua. No debemos enfocarnos en que son dientes que se van a caer, antes por el contrario debemos identificar que el niño requiere un desarrollo que va a ser integral a lo largo de sus primeros años de vida. Él va a requerir sus dientes para el componente de fonación, para el componente de masticación, incluso, aunque ustedes no lo crean, la posición en la que tienen los dientes va a ser muy importante para cómo va a continuar él desarrollando su oclusión. Entonces, es allí donde ustedes le deben dar a conocer a los padres la importancia de la dentición decidua y conocer otros aspectos como lo son la percepción de estética que tenga el niño, el cuidador, algunas consideraciones anatómicas en cuanto a la dentición decidua y conocer que todas las indicaciones que tenemos en la actualidad van a tener sus ventajas y sus desventajas y tanto los cuidadores como nosotros como profesionales de la salud debemos ser conscientes de ellos. Es a partir de allí donde vamos ya pues a algunas alternativas que vamos a estar conversando el día de hoy acerca de la forma como podemos restaurar en dentición decidua y en dentición permanente joven. Y una de las primeras alternativas de las cuales les voy a estar conversando son las restauraciones a través del uso de coronas. En la actualidad tenemos alternativas como lo son las restauraciones con fundas de celuloide, las coronas con frente estético, que tienen un frente de cerómero y una parte posterior que es metálica, las coronas libres de metal que anteriormente eran pues distribuidas aquí en Colombia, que eran las de circonia, en la actualidad no se están distribuyendo más, y las coronas libres de metal que son generadas a partir de composites de laboratorio como lo son los cerómeros. Entonces, vamos a hablar de la primera de ellas, que son las restauraciones con fundas de celuloide. Este es el caso de un paciente que asistió a la consulta porque él empezó a tener, primero tuvo una caída, no tuvimos cambio en la coloración de los centrales superiores y ya en la segunda caída sí tuvimos esa alteración en el color y esa alteración en el color le causaba desconfianza para sonreír al niño, también le causaba desconfianza para interactuar con otros compañeritos y fíjense, ya cuando vamos de manera directa a observar sus dientes, podemos observar la presencia de infracciones con cambio de coloración, principalmente en dientes 51 y 61. Ya cuando fuimos al examen radiográfico nos dimos cuenta de la presencia de una radiolucidez extensa, sobre todo a nivel apical, de diente 61 y presentábamos una reabsorción radicular también ya en este diente. En cuanto al diagnóstico, tuvimos un diagnóstico de periodontitis apical asintomática en dientes 51 y 61, entonces realizamos toda nuestra fase preventiva. Esto debe ser lo primero, doctores. Si ustedes no modifican hábitos de higiene bucal, no podemos mantener en el tiempo esos procedimientos restauradores. Nosotros podemos aplicar las mejores técnicas, podemos utilizar los mejores materiales, pero si no va de la mano esto con buenos hábitos de higiene bucal, la modificación de la dieta, no vamos a obtener unos buenos resultados en el paso del tiempo. Se le realizaron también pulpectomías en dientes 51 y 61 y pasamos a la rehabilitación funcional y estética con el uso de coronas de celuloide. Entonces, fíjense, aquí estábamos realizando las terapias pulpares. Hay algunos de mis estudiantes que me dicen, doctora, ¿no es posible aislar en niños? Sí, es posible aislar en niños luego de que tengamos la disposición para hacerlo y seamos muy claros con los pacientes. Les recomiendo, sobre todo cuando vamos a hacer aislamiento, tener siempre un espejito porque
por los instrumentos que utilizamos, muchas veces los pacientes piensan que vamos a extraer sus dientes. Entonces, es bueno que durante ese tiempo que estamos haciendo aislamiento, ellos estén observando que no vamos a extraer sus dientes. Antes, por el contrario, vamos a hacer un procedimiento que va a ser muy importante para que los dientes puedan mantenerse. Ya luego, considerando que teníamos un sustrato muy desfavorable, pasamos a hacer un tallado selectivo de la superficie, desgastamos alrededor de 0.7 milímetros para poder opacificar ese fondo. Entonces, fíjense cómo quedaron nuestros dientes luego de ese tallado selectivo, y luego pasamos nuevamente a una técnica de aislamiento modificada, en la cual hicimos nuestro grabado ácido, lavamos la superficie, luego hicimos aplicación de sistema adhesivo. Recordar siempre, doctores, que es muy importante todo el componente de fotocurado. En algunas ocasiones no prestamos atención, estamos fotocurando, estamos hablando con el compañero, no colocamos la lámpara en la posición que debería ser. Entonces, es importante, sobre todo cuando realizamos este tipo de restauraciones, debemos considerar, uno, que nuestra lámpara tenga la irradiancia óptima, que debe ser mayor a 1000 miliwatts por centímetro cuadrado. También debemos considerar que si tenemos, por ejemplo, lámparas que son de una calidad media o que ya sabemos que la hemos utilizado mucho en la semana y que no lo hemos cargado, se sugiere entonces aumentar el tiempo de fotopolimerización, o en el caso de que tengamos, por ejemplo, una punta activa que sea muy pequeña, allí tenemos que aumentar el tiempo de fotopolimerización. Y también es importante que consideremos que no toda la punta de nuestra lámpara va a tener la misma temperatura. Entonces, cuando tenemos estas restauraciones que son tan grandes, lo recomendado es hacer fotopolimerización en diferentes áreas del diente. Y en el caso de tener la presencia de una corona de celuloide o de una forma plástica, y de tener estas lámparas que tienen una fibra, que tienen un diámetro muy pequeño, es importante que fotopolimericemos en diferentes lugares. Ya luego hicimos la adaptación de las coronas de celuloides. Es importante que consideremos principalmente el ancho mesiodistal de nuestras coronas, porque el diámetro cervicoincisal ustedes podrán modificarlo después al finalizar, con el uso de un disco o de unas fresas de pulido. Entonces, fíjense, aquí colocamos primeramente una resina que nos ayudó a opacar el fondo o ese sustrato desfavorable, y ya luego colocamos nuestra corona de celuloides. Para mí fueron unas restauraciones que quedaron un poco grises, pero la mamá y el niño estaban contentísimas. Yo sabía que podíamos mejorar mucho más el color, entonces utilizamos una resina con una opacidad mayor. Entonces, lo que hicimos fue colocar una nueva capa a partir de unas nuevas fundas o coronas de celuloide, y ya luego pasamos a realizar un pulido final a partir de una fresa tallo rojo. Luego utilizamos un sistema de pulido que se conoce como el sistema de pulido Jiffy, que es a través de diferentes puntas que tienen un grosor mayor en el caso de las puntas verdes. Luego pasamos a puntas amarillas y puntas blancas, y finalmente verificamos los espacios interproximales. Este era el antes de nuestro paciente y este fue el después. Entonces, fíjense que el paciente quedó súper satisfecho, y a nivel de las ventajas clínicas que nos presentan o que nos dan el uso de coronas de celuloide, está primeramente una anatomía muy similar a los dientes deciduos. Entonces, fíjense que yo no tuve que realizar un desgaste mayor antes. Yo utilicé sistemas muy sencillos como lo es el sistema Jiffy. También nos brindan una fácil adaptación, evitan la contaminación con saliva, porque muchas veces tenemos este paciente que es de fácil manejo, y que o algunos casos también tenemos pacientes que son de difícil manejo y que se están moviendo mucho, que no se dejan aislar. Entonces, en esos casos, las coronas nos van a permitir proteger la restauración, proteger la resina de la contaminación con saliva. Además, que son coadyuvantes, sobre todo en esos pacientes que son de difícil manejo, y evitan la conformación de esa capa inhibida por oxígeno, que ya sabemos que puede tener con el paso del tiempo algunas repercusiones en nuestra restauración. En la actualidad estamos observando muchas alteraciones en el esmalte de nuestro paciente, y una de ellas es la hipomineralización molar incisiva. Y claro que tenemos
alternativas para la restauración de este tipo de lesiones, como lo son las tabletops. Las tabletops son precisamente coronas de celuloide que nos van a permitir realizar una estampa o una reconstrucción oclusal de los dientes de nuestros pacientes. En el caso de coronas ERES, estas están disponibles en primer y segundo molar de fibro y primer molar permanente. Entonces, fíjense que tenemos una alternativa que es muy interesante, sobre todo cuando tenemos dientes que están ampliamente destruidos, como lo es el caso que les voy a presentar a continuación. Fíjense que este es un caso de un paciente que asistió a la consulta, ya él presentaba diferentes lesiones, eran lesiones severas, lesiones código 6. Fíjense que en este caso teníamos un compromiso de la superficie oclusal y de la superficie vestibular. Entonces, yo coloqué un Teracal PT, que es un cemento que nos va a generar principalmente una base a partir de esa cavidad extensa que nosotros teníamos y nos va a permitir proteger nuestro componente dentino pulpar en algunos puntos que identificamos que eran pues mucho más profundos. Entonces, esta es nuestra condición clínica seguida. Fíjense que aquí realizamos un grabado ácido selectivo, lavamos, luego pasamos a la aplicación de nuestro sistema adhesivo y colocamos una resina de alta opacidad que nos permitió precisamente modificar ese sustrato desfavorable que teníamos en el fondo de la cavidad. Ya luego, yo pasé a confeccionar mi tabletop con el uso de una resina de alta viscosidad. Entonces, fíjense, aquí estaba mi resina que me ayudó a opacar. Yo tomé una impresión del paciente, adapté mi corona de celuloide, luego dispuse la resina al interior de mi tabletop, fotopolimericé y este fue el resultado final. Entonces, fíjense, ahí tenemos un antes y después. Ese paciente quedó muy contento, lo hicimos en 2 sesiones clínicas y esta es una restauración que con el tiempo se ha mantenido. Este es otro componente muy importante, doctores. Como tenemos prácticamente la generación de una carilla oclusal, eso nos permite tener puntos de contacto más controlados. Entonces, allí va a ser muy pocos los casos en los que el paciente nos va a indicar que tiene alteración oclusal. Entonces, fíjense aquí, en este caso, yo también, ya luego con el paso del tiempo, hicimos la reconstrucción del diente 74 y pudimos generar ese contacto faltante, ya que el 74 también estaba afectado por caries. Ahora, las tabletops también pueden ser utilizadas en restauraciones clase 2, que sabemos que son bastante difíciles de restaurar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de la modificación de la tabletop, dependiendo si yo solamente quiero restaurar la superficie interproximal o si quiero restaurar tanto la superficie interproximal como la superficie oclusal. De la mano con todas estas nuevas alternativas, son el uso de cementos de ionómeros de vidrio modificados por resina, como lo es el Echafort. Este precisamente es un sistema de restauración que también nos permite realizar restauraciones con un tamaño un poco mayor. Este principalmente se compone de un vidrio híbrido que tiene partículas de vidrio que van a ser ultra finas y algunas que van a ser altamente reactivas. Entonces él viene a manera de cápsula. Fíjense que en el video se hizo primeramente el movimiento para que se diera interacción de las partículas de vidrio, luego con la jeringa se hizo una activación y pasamos a colocarla en nuestro amalgamador por 10 segundos. Una vez ya pues sale nuestro amalgamador, pasamos a colocarlo nuevamente en la jeringa. Hacemos 3 tiempos de activación hasta que ya tenga contacto con la cápsula.
y podemos llevarlo a nuestra restauración clase 2 con el uso de una banda preformada. Entonces, en el caso del Equiafor, él principalmente incorpora algunos monómeros que van a ser multifuncionales y eso nos brinda una resistencia mayor que de pronto ionómeros de vidrio que sean convencionales. Fíjense que tenemos un excelente tiempo de trabajo, allí depositamos nuestro cemento ionómero de vidrio, se va esculpiendo la superficie oclusal y ya luego se puede pasar inclusive a un pulido muy superficial. Colocamos finalmente el coat que va a ser un protector de ese cemento de ionómero de vidrio para que durante sus primeras horas no tenga una reincorporación o una incorporación de algunos componentes que pueden estar en la saliva. Fotopolimerizamos nuevamente y tenemos nuestra restauración final. De la mano con nuevas tecnologías en restauraciones, tenemos también algunas alternativas en materiales como lo son las resinas que tienen efecto camaleón, y es el caso de la VitraUnic. El caso de la VitraUnic es una resina de alta viscosidad. Ellos también tienen resina de baja viscosidad, como lo es la VitraFlow. Y esta resina nos va a permitir restaurar con la posibilidad de que ella pueda recapturar algunos, por decirlo así, que el valor del sustrato que tenemos alrededor. En el caso de esta resina debemos considerar que cuando tenemos la presencia de dentina terciaria o de dentina que ha sido ya afectada por caries y que presenta un color grisáceo o un color café, debemos opacar primero este fondo y luego sí pasar a la colocación de nuestra resina con efecto camaleón que nos va a permitir captar el color de nuestro sustrato. En la actualidad, doctores, con el advenimiento de nuevas tecnologías, también hemos tenido la incorporación de algunas nuevas inversiones que estaban en otra área. Este es el video de una mamá que ella estaba en su proceso de gestación y ella tiene una deficiencia visual. Entonces, ella comentaba que durante su embarazo ella se sentía muchísimo más empoderada, pero que ella quería también conocer a su hijo y que de pronto físicamente no lo iba a poder conocer precisamente por su discapacidad visual. Y vamos a ver en un momento cómo ella asiste de manera regular a sus controles con ginecología. Entonces, inclusive en ginecología se han empezado a implementar otras estrategias como lo son las ecografías 4K, pero en el caso de ella, por su discapacidad visual, no podía claramente conocer a su hijo. Entonces, fíjense que el doctor o el médico empieza a hacer una descripción de cómo era el niño. Ella está muy emocionada porque él está describiéndole lo que ve en la imagen y ella claramente está imaginándose cómo podría ser su hijo a pesar de que no puede verlo. Entonces, esa imagen que el ginecólogo tomó durante la ecografía fue extraída para realizar un diseño de impresión 3D. Entonces, aquí empieza ese componente, pues ya aditivo para generar la imagen que el doctor había extraído de esa ecografía que le realizó
a la mamá y él empieza a preguntar que si ella desea conocerlo. Entonces fíjense que ella está visiblemente emocionada y allí el doctor le entrega como tal la imagen de su hijo realizada a partir de una impresión 3D. Entonces ella, a partir de esa imagen que fue generada con impresión 3D, ella puede conocer algunas características de su hijo. Entonces, fíjense cómo la implementación de diferentes tecnologías ha empezado a impactar la vida de todos. Y precisamente en odontología también se han empezado a implementar este tipo de tecnologías. En el caso de odontología, el uso de impresión 3D ha generado primeramente una economía en cuanto a los materiales. Ya tenemos mucha más precisión en cuanto a la generación de modelos, a la generación de guías para la colocación de implantes. También se tiene todo el componente de provisionales y es compatible con diferentes sistemas CAD. Entonces, en la actualidad tenemos algunos sistemas como lo son las coronas de esterómero confeccionadas a partir de impresión 3D y es precisamente toda la familia FildeBlue de coronas Eres que podemos encontrarla en centrales, laterales, caninos, primer y segundo molar deciduo y primer molar permanente. Entonces, las coronas FildeBlue, ellas están disponibles en un kit que está compuesto primero por las coronas azules, que son las coronas de prueba, y las coronas que vienen en color A1 o B1, como las que están viendo en la imagen. Estas ya vienen en diferentes números, del 1 al 6, el 1 es el más pequeño, el 6 es el más grande, y los que más utilizamos generalmente son el 3, el 4 y el 5. Son coronas confeccionadas a partir de cerómero, que es un composite de laboratorio, y tiene características mejoradas. Entonces, como podemos observar, doctores, tenemos en la actualidad diferentes alternativas que nos permiten brindarles tratamientos innovadores a nuestros pacientes. Entonces, en el caso de las caries de infancia temprana, esta es una patología que genera mucha destrucción, no solo en los tejidos dentales, sino que también altera algunos componentes a nivel del desarrollo de nuestro paciente, como lo son en el caso del habla, masticación, nutrición, la interacción social, la dinámica familiar. Entonces, este es el caso de una paciente de 5 años, de sexo femenino, la cual tenía caries en dientes anteros superiores, ella tenía sensibilidad al comer alimentos dulces y desconfianza al sonreír. Como antecedente médico tenemos el uso de salbutamol inhalador por presentar asma. Entonces ya cuando vamos a la evaluación clínica, observamos la presencia de múltiples lesiones de caries severas, principalmente en dientes 51, 61, 52, 62. A nivel radiográfico ya observamos en una de las lesiones de caries comprometimiento de la pulpa y en otra tenemos una lesión que involucra la dentina, pero que ya cuando vamos al componente clínico podemos identificar que existe un compromiso pulpar. Entonces, diagnosticamos caries de infancia temprana tipo 2, también la presencia de patologías pulpares como lo son la necrosis pulpar, la pulpitis irreversible asintomática, pulpitis reversible a nivel del diente 52, y pasamos a todo el componente restaurador. Entonces, esta paciente primeramente se le realizaron pulpectomías en 51 y 61, luego realizamos la colocación de un poste de fibra de vidrio para poder reconstruir mucho más el diente 51, que era un diente que estaba bastante destruido. Entonces, ya luego de la colocación de ese poste de fibra de vidrio, hicimos retratamiento ácido, colocamos nuestro sistema adhesivo y luego pasamos a la reconstrucción de nuestros muñones con resina compuesta. Luego hicimos un tallado de los muñones con una fresa troncocónica. Hicimos la adaptación de nuestras coronas de cerómero, primeramente en el modelo, para modificar sobre todo el inicio de las coronas, porque teníamos el ancho mesiodistal, pero teníamos dientes que eran bastante largos. Entonces, ahí en ese caso lo que hicimos fue
modificar la línea de terminación de las coronas y ya luego pasamos a la cementación con el uso de un cemento resinoso autoadhesivo de curado dual. Ya luego reconstruimos los laterales con el uso de resina compuesta y este es el después de nuestra paciente. Entonces fíjense que en el caso de ella colocamos las coronas de celuloide con un overjet aumentado, sobre todo para evitar la descementación de la corona en caso que nuestra paciente tuviera movimientos excéntricos. Recordemos, doctores, que por más que conversemos con los niños sobre el cuidado de este tipo de restauraciones, ellos en algunos casos lo olvidan. Y entonces es allí donde comen manzana con este tipo de coronas o donde muerden un bom bom bom. Entonces, por eso aumentamos el overjet para evitar que tuviera mayores contactos oclusales. Entonces, realizando una comparación entre seromeros versus circonias, identificamos algunas ventajas, como lo son: primero, vamos a tener una mejor salud gingival con las coronas que son realizadas con componente principal de seromero, vamos a tener una estabilidad del color. En caso tal que tengamos una fractura, vamos a poder hacer una reparación de forma fácil utilizando resina compuesta. Son restauraciones de alta estética y de alta aceptación por los padres. Tienen una buena adaptación marginal. Anteriormente, este tipo de coronas se hacían con técnicas sustractivas a partir de todo lo que era CAD-CAM, pero en la actualidad se están realizando con impresión 3D. Entonces, eso también ha permitido que la técnica sustractiva tenga una menor cantidad de desperdicio de materiales y obviamente eso ha generado una reducción en el valor de las coronas de seromero. Finalmente, doctores, es importante que al finalizar estos procedimientos restauradores, uno, tengamos el control de los factores de riesgo, sobre todo en cuanto a caries dental, y recordarle a los padres que luego de la realización de estas restauraciones es importante tener control odontológico de forma periódica. Cuando nuestro paciente asista a sus controles, podemos realizar pulido a las restauraciones en caso que lo requieran. Y es importante que conformemos un equipo con los familiares, sobre todo para que todas estas indicaciones que les estamos dando en el consultorio sean aplicadas en la casa. Si no son aplicadas en la casa, no vamos a tener un buen resultado con el paso del tiempo. Y debemos concientizar a los padres de que la responsabilidad en el cuidado de este tipo de procedimientos no está en el odontólogo, no está en el profesional de la salud. Están en ellos, que deben tener un papel activo en todo lo relacionado a la prevención de enfermedades. Entonces, podemos concluir que el abordaje clínico realizado con los diferentes sistemas de coronas ERES, como lo son las coronas libres de metal, las coronas de celuloide, van a ser muy importantes para todo el componente de rehabilitación oral integral en los niños y sin duda representan nuevas alternativas para nuestra práctica en odontopediatría. También es muy importante que conozcamos que todas estas nuevas alternativas pueden ser utilizadas en los diferentes sustratos y pueden ser utilizadas tanto en dentición decidua como en dentición permanente joven. Estas alternativas también van a ser muy importantes y van a tener un gran impacto sobre el componente funcional, sobre el componente estético, pero también van a tener un impacto muy importante sobre la autoconfianza y sobre la interacción social que tengan los niños con sus semejantes. Esas son algunas de las bibliografías con las cuales nos hemos apoyado para la realización de esta conferencia. Y antes de finalizar, quiero dejarlos con el video de la niña en la cual realizamos las restauraciones con coronas de seromero. Entonces, fíjense que ella al inicio estaba bastante tímida, fíjense que no sonreía mucho, y ya luego cuando se vio en el espejo, cuando vio las fotografías, fíjense que ya ella sonreía mucho más, ya ella interactuó de una forma más fácil, fíjense inclusive en el video que ella colocó sus manitas en el mentón de una forma muy tierna, indicando que estaba contenta con sus restauraciones. Antes de terminar, quiero dejarlos también con la programación que ya pues tendremos para finalizar este 2024
1 con nuestros 2 últimos cursos en Grupal Dental Training Center. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. También les voy a dejar nuestro WhatsApp por si están interesados en los cursos que tendremos próximamente. Y quiero agradecerles nuevamente a la red de semilleros de investigación de ACCO. Quiero agradecerles también de manera muy especial a Thalía, a Newell, que hacen parte de esta junta directiva. Y quiero animarlos a que continúen con esta misma energía, realizando diferentes actividades que puedan, primeramente, integrar el grupo de semilleros y, segundo, motivar a otros estudiantes a que hagan parte de este maravilloso mundo de la investigación. Entonces, nuevamente, gracias por este espacio y estoy abierta para toda la ronda de preguntas. Pueden ir dejando las dudas en el chat y la doctora les va contestando. Doctora, hay una pregunta que dice, en el caso del cemento Teracal TP, ¿con qué otro cemento o material se podría reemplazar en el caso de no tenerlo? En el caso de no tener cemento resistencia dual, pueden también ser cementadas con cemento ionómero de vidrio, que es completamente accesible. Listo, hay otra pregunta, muchas gracias, que dice, ¿el uso del ionómero equiaforte se puede dar uso combinado con las formas preformadas de tabletops? Sí, claro que sí. De hecho, lo que podemos hacer en esos casos, en vez de colocar resina al interior de la corona tabletops, lo que vamos a hacer es colocar nuestro cemento ionómero de vidrio y lo podemos llevar directamente al diente que vamos a restaurar. Entonces, claro que sí, se puede utilizar. Por ahora, esas son las preguntas que nos han hecho. No sé si a alguien le gustaría hacer otra pregunta. Doctora, buenas noches. Creo que por ahora no hay más preguntas, pero sí quisiera darte las gracias por esta conferencia tan interesante, tan bonita. Creo que todos estamos muy enganchados. También pudimos alcanzar más de 100 personas en la conferencia. También esto nos da mucha alegría que pues hayan entrado tanto por la conferencia, por ti. Sé que muchos ya te conocemos, pero hay muchos que yo creo que hoy es la primera vez que te ven y sé que están muy agradecidos contigo por todo el conocimiento que nos estás regalando, que nos estás compartiendo, todo en pro y para el aprendizaje de nosotros, para nuestra formación académica. Yo creo que la mayoría aún estamos formándonos. Pude ver que algunos ya son también odontólogos que están aquí acompañándonos en nuestra conferencia. Entonces, de parte de toda la Junta Nacional, de parte de toda la Asociación de ADFO y de parte mía, mil gracias por apoyarnos y por hacer parte de todo este proceso. Gracias nuevamente a ustedes, Sally, y como les comentaba, hacer parte de semilleros de manera inicial, pues uno lo hace como un componente agregado a nuestra carrera de odontología. Pero una vez empezamos a estar mucho más empapados de todo lo que sucede en el día a día de los semilleros de investigación, sin duda acabamos enamorándonos mucho más del desarrollo
de nuestro semillero y también con el paso del tiempo estoy completamente segura que esta actividad que ustedes hacen al interior del semillero va a ir de la mano con cumplir muchos sueños y muchas metas. Entonces, gracias nuevamente por este espacio y estoy a disposición, sea en mis redes sociales o sea a través de mi correo institucional que se los dejé en la presentación. Listo, doctora, muchísimas gracias. Los que están presentes en sala saben que pueden seguir las redes sociales, pueden seguir la doctora, ella comparte mucha información que es de su interés y aún así también saben que es uno de los requisitos para los sorteos. Entonces, Lau, puedes seguir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Listo, entonces procedemos con el primer sorteo. Son tres premios para tres ganadores. Lo que voy a hacer es que voy a poner tres ganadores y en el orden en el que salgan, pues 1, 2 y 3 corresponde el premio a cómo está en el orden de acá. Entonces acá está el link de la publicación del giveaway y lo estamos haciendo desde los comentarios porque una de las reglas era comentar el nombre de dos personas. Entonces, tres. Ay. Lo voy a poner. Se me olvidó cambiar la ventana. Ya, ahora sí se ve. Entonces, el. Pues acá está el link de la publicación y ahora vamos a las normas, que lo vamos a hacer, como les dije antes, en el orden que salgan los tres ganadores, se van a entregar los tres premios a como salen. Etiquetas mínimas 2. Ya va un momento. Denme un momento a ver, yo veo qué está pasando con la página. Un momento, por favor.
Por el momento vamos a pasar el sorteo para el final, porque estamos teniendo problemas con la página. Entonces, ahora podemos continuar con la presentación de Roberto. Espérense un momento, yo comparto la pantalla. Entonces, continuamos con la presentación de tips de fotografía clínica y artística. Y esta será presentada por Roberto Rey López Berrío, quien es estudiante de odontología de la Universidad de Cartagena. Él fue el ganador del concurso de fotografía artística de ACPO 2023. Y también es creador de contenido académico en Instagram y YouTube y ofrece cursos de fotografía odontológica. Bueno, muchas gracias Roberto y ahora te damos el espacio para que puedas hablar. Listo, buenas noches. Muchas gracias a todos por su tiempo, por sacar el espacio. Yo sé que todos estamos cansados, pero bueno, gracias por haberse dado cita y por estar aquí. Créanme que esta presentación que les voy a compartir ha sido preparada con mucho cariño, tiene mucha dedicación y pues voy a compartirles no solamente algunos tips que yo utilizo, sino que además de eso, pues les voy a compartir algo de conceptos, cositas para que sepan el porqué de las cosas y de dónde sale cada una de las cositas que vamos a ir viendo. Me gustaría saber si se está escuchando bien, si se ve bien la imagen, si todo está bien, por favor, dejen por ahí por el chat un emoji, no sé, un fueguito, un corazón, una manito. A ver si están activos ahí en el chat. El sonido está entre... Ok. Déjenme ver cómo lo puedo mejorar. Un segundo. Ahora se escucha mejor. Me avisan si se escucha bien, si no, pues déjenme buscar un micrófono externo. Ahora, ¿qué tal se escucha? ¿Sigue teniendo el mismo problema? Sí, se escucha entrecortado. Ok, ya me están trayendo una diadema. Plus, la red. Ya te digo. Listo. ¿Ahora se escucha mejor o sigue teniendo el mismo problema? ¿Hola, se escucha mejor? Eh,
Sí, todavía, pues. Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Sigue teniendo la falla o ya mejoró? O si no, para cambiar de red, que tal vez puede ser eso. Sí, yo creo que puede ser la red, porque si se Ok. sigue oyendo. Listo, me acabo de cambiar de red. Acabo de cambiar de red, se escucha mejor. También se escucha entrecortado. Se Voy a escuchaba cambiar mejor de. antes. Ok, bueno, voy a cambiar de computadora. Disculpe.
Listo. Hice un cambio de dispositivo. ¿Me confirman si se escucha bien ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí se escucha mejor. Ahora. Listo. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Disculpen ahí la demora. ¿Listo? ¿En mi pantalla? Sí. Ok, listo. Si se escucha bien, si ven mi pantalla, si están todos activos ahora sí, por favor, sí, dejen por ahí por el chat su emoji para saber que todo el mundo está escuchando perfecto. Ok, listo. Laura, listo. Bien, entonces, como les estaba diciendo, esta presentación ha sido preparada para ustedes con mucho cariño. Tiempo presentando cursos de fotografía, todo lo relacionado a esta área. Y cuando me pidieron que preparara algo para ustedes, la verdad traté de no escatimar en cuanto a la información. Sé que el tiempo es limitado, pero voy a tratar de darles algunos tips que ustedes puedan emplear en su día a día y de forma efectiva, o sea, que el día de mañana ustedes puedan tomar fotografía con la herramienta que tengan y pues que tengan una base sólida pues para lograr mejores resultados a los que ya están obteniendo. Entonces, antes que empezar, me presento. Mi nombre es Roberto López. Soy estudiante de último año de odontología de la Universidad de Cartagena. Hace más de 8 años llevo creando contenido para redes sociales. Específicamente, empecé en YouTube, donde actualmente ya sumamos más de 1.100.000 seguidores, pero ese ha sido el trabajo de muchos años, desde el 2016 aproximadamente, 2015. Al principio, pues, fue un poco difícil. No se obtenían muchos resultados. Sin embargo, la paciencia, digo que es clave en cualquier proceso. Y así que si usted quiere aprender a tomar fotografía, el día de mañana no piense que va a obtener los mejores resultados, o si nunca ha tocado una cámara, no piense que las fotografías le van a quedar perfectas a la primera vez. Tiene que practicar, tiene que ser paciente para obtener resultados. Mira, yo en YouTube duré aproximadamente 1 o 2 años donde no recibía ni un peso, no recibía visitas. Y bueno, si yo me hubiese rendido en ese tiempo, créeme que no hubiese logrado ningún tipo de resultado en la plataforma. Y así es con todo. Como les decía, en el 2020 logré alcanzar el logro, pues, valga la redundancia, logré llegar al 1.000.000 de suscriptores y YouTube premia eso. Me enviaron esta placa para el 1.000.000 y esta otra para los 100.000. A raíz de eso, digamos que yo empecé a aprender cómo funcionaba el tema del posicionamiento del contenido en las redes sociales. Y cuando se acabó la pandemia, o digamos cuando ya se podía salir, tuve la bendición de ir donde un gran amigo, que él es odontólogo, él se llama Ángel Sánchez, no sé si lo conozcan. Ángel me pidió a mí que lo ayudara a crear contenido y desde ese entonces, pues, he venido metiendo mi contenido, todo ese conocimiento que estaba aplicando a las diferentes redes sociales, a la parte odontológica. Y allí es donde nace mi pasión por la fotografía odontológica. Digamos que mi mentor fue la primera persona que me dio esa muestra de lo que es la fotografía odontológica y claramente dependió de mí seguir educándome, seguir aprendiendo con diferentes maestros de diferentes lugares del mundo. Bueno, hoy en día tomamos buenas fotografías, no quiere decir que sean las mejores, pero vamos por buen camino. Hoy quiero transmitirles eso a ustedes el día de hoy. Y antes me gustaría empezar con el significado de la palabra fotografía. ¿Qué significa fotografía? Básicamente, se descompone en foto, significa luz, y grafía significa escritura. Entonces ya de ahí tenemos unas bases para decir que la fotografía prácticamente es escribir con luz. Y quiero que ustedes hoy se lleven presente esto, que en la fotografía lo más importante es la luz. Ya sea que tome fotografía con celular o tome fotografía con cámara, lo más importante siempre va a ser la luz. Si tú no tienes buenas condiciones de iluminación, créeme que tu fotografía no va a ser la mejor. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos, que ¿por qué los
odontólogo debería tomar fotografías y se supone que deberíamos dedicarnos más a la parte clínica, a la parte de atenderlos a los pacientes. Y bueno, nosotros como odontólogos somos seres humanos y por lo tanto los seres siempre buscamos comunicarnos y qué mejor manera que comunicar a través de las imágenes. Entonces, para mí es importante que el odontólogo tome fotografías, o sea, yo considero que es importante porque esto te ayuda a mejorar la comunicación. ¿Y mejorar la comunicación con quién? Pues hay muchos aspectos en donde puedes mejorar. Por ejemplo, cuando vas a hablar con un paciente, como bien mencionaba la doctora Stephanie, al momento de cerrar un tratamiento, ya sea que tu paciente sea un paciente pediátrico y estés hablando con su padre, o sea, un adulto, es mejor que tú le hables al paciente con imágenes, que él vea la gravedad del asunto o la, digamos, complejidad de su caso y entienda de lo que tú le estás hablando. Porque sí, tú en tu lenguaje odontológico entiendes lo que estás diciendo, pero acuérdate de cuando estabas en primer semestre. No sé si aquí hay alguien de primer semestre, disculpe. Cuando estabas en primer semestre, lo más probable es que no entendías muchas cosas. Y a día de hoy, pues, tal vez entiendas muchas, pero tus pacientes son como tú cuando recién empezaste a tener tus acercamientos con la odontología. Entonces, tú hablarle a un paciente y decirle, no, tienes un sellante desadaptado, es como tal vez hablarle en otro idioma y es algo que no sepa o que él considere que es algo sencillo. O sea, tener un sellante desadaptado, pues no pasa nada. Pero si tú le muestras, mira, tienes un sellante desadaptado en esta zona, ya tenemos una filtración por acá, necesitamos cambiar esto para evitar que pueda esto progresar y que tu diente se comprometa y llegue a tener una caries que termine por afectarlo. O por ejemplo, a este paciente se le podría hablar de, mira, normalmente los dientes deberían estar alineados por acá, pero mira que se están saliendo del arco y esto te puede generar problemas a largo plazo y por lo tanto necesitas una ortodoncia. Entonces ya es más fácil aumentar la tasa de cierres de tratamientos con tus pacientes. Entonces, podemos mejorar la comunicación con nuestros pacientes, pero además también podemos mejorarla con el laboratorio. Es muy fácil para el odontólogo culpar en muchos casos al laboratorio por algunos errores o pedirle al laboratorio que haga una corrección en cierto lugar, pero sin mostrarle dónde va a corregir. Entonces, la fotografía puede ser un gran aliado para que tú le digas al laboratorio, mira, necesito que me corrijas en esta zona porque aquí parece que la encía está muy grande. Le puedes decir eso al laboratorio. A través de la imagen, él va a percibir mejor porque la fotografía funciona también como si fuera un tipo de microscopio que te permite ver aquellos detalles que tus ojos no pueden percibir. Y si tú le transmites eso al equipo que está trabajando contigo, de una forma clara, de una forma sencilla, lo más probable es que trabajen en sintonía y logren una tasa de éxito mucho más alta. Podemos también comunicar hacia odontólogos. Por ejemplo, este tipo de fotografía es algo que solo va a entender un odontólogo, o sea, una grapa. Tal vez solo haga sentido para un odontólogo. Por ejemplo, decirle al odontólogo, mira, esta es una de las mejores grapas a usar en pacientes pediátricos, ya que al ser de plástico no genera trauma, etcétera. Puedes usar tu fotografía para hacer presentaciones, como en este caso, estas fotografías que están viendo han sido por mí, las estoy usando para una presentación para tratar de transmitirles un conocimiento a ustedes. También para publicaciones científicas, pues aquí hay muchos científicos reunidos, entonces emplear la fotografía en la publicación científica también le puede dar un plus a la calidad de esas publicaciones que tú tengas en mente. Para el contenido en redes sociales, que hoy en día sabemos que estamos en un mundo muy visual, donde la primera imagen importa más que nunca. Entonces, si tú llevas tus casos a redes sociales donde se muestren las emociones, donde se pueda ver al paciente feliz con el tratamiento que tú le hiciste y aparte de eso, cuentes una historia, eso probablemente genere un impacto en alguien que tal vez esté viviendo la situación de ese paciente. Entonces, teniendo en cuenta esto, al momento de tú tomar una fotografía, es importante que tengas claro tu enfoque, que pienses qué vas a querer tú transmitir
con esa fotografía que vas a tomar. No se trata de tomar fotografía por tomarla, porque pueda que tú tomes una foto de unos dientes pensando en publicitar tu trabajo en redes sociales, ¿sí? Pero esa fotografía macro, esa fotografía de detalles odontológicos donde se ven los dientes, tal vez le importe más al odontólogo que al paciente que tú busques. Entonces, por eso enfócate bien también hacia quién estás apuntando para saber el tipo de fotografía que vas a tomar. Al paciente le impacta más el tema de la emoción que de los detalles en odontología, porque ya ese es otro público. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Se está escuchando bien? Por ahí por el chat me pueden escribir si se está escuchando todo bien. Y seguimos, vamos, listo. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de cámaras. No podemos profundizar porque aquí básicamente nos llevamos un día completo hablando de cámaras. Existen muchísimas en el mercado, pero quiero dejarles esto hoy. Miren, existen muchísimos tipos de cámaras. Tenemos cámaras desde las compactas, estas cámaras que por lo general son empleadas en fotografías para viajes, videos familiares y ese tipo, para odontología no nos van a servir, descartadas, al igual que estas que son semiprofesionales. Este grupo de las cámaras de acá, donde tenemos cámaras reflex y cámaras mirrorless, este son el grupo de cámaras que nos van a interesar a nosotros. ¿Por qué? Porque a estas cámaras se les puede quitar esta parte de acá que se llama objetivo, que es básicamente lo que conocemos nosotros como lente. Y además le podemos poner una serie de aditamentos que nos van a permitir mejorar nuestra fotografía. Entonces, si usted quiere comprar una cámara para fotografía odontológica, piense en una cámara que sea reflex, así tal cual se escribe reflex, o mirrorless. Entonces, esto se puede desacoplar, y aquí es donde nosotros conectamos el famoso lente macro. El famoso lente macro, pero no quiere decir que no podamos tomar fotos odontológicas con el lente que traen las cámaras inicialmente. Por otro lado, tenemos a los celulares. Todo el mundo tiene un celular. Todos los celulares tienen sus cámaras. Hay celulares que tienen una sola cámara y hay celulares que tienen más de una cámara. En los celulares, esto va a cumplir, cuando tenemos una o dos cámaras, va a cumplir esto de acá en la cámara. O sea, es como si tuviéramos dos o tres o cuatro objetivos en un solo dispositivo. No sé si quienes tengan dispositivos acá con más de una cámara, cuando entran a la cámara, a la aplicación de la cámara, les sale abajo 05, 1, 2 y 3. O sea, el que tenga lo ha visto probablemente. Eso significa que está haciendo cambio de objetivo, como si en una cámara desacoplara el objetivo y le pusieras otro. Entonces ahora vamos a ver más adelante cómo mejorar en nuestra fotografía con celular, teniendo en cuenta que ya los celulares traen varios tipos de cámaras y cuál es la ideal para fotografía odontológica. Lo que importa realmente en un dispositivo no es la cámara al final, no es eso que conocemos como cámara, sino algo que está dentro, que se llama sensor. Y este vendría a ser el sensor que tendría una cámara. O sea, miren, este cuadro azul vendría a ser el tamaño del sensor que tendría una cámara. Y entre más grande sea ese sensor, de mejor calidad va a ser tu imagen por diferentes aspectos relacionados con temas de megapíxeles. Entonces, como les decía, el tamaño del sensor es lo más importante para la calidad de la cámara. Mira dónde se ubica entonces el tamaño del sensor de un dispositivo móvil, de un celular. O sea, es bastante pequeño en comparación a uno de una cámara. Por eso, a pesar de que un celular te diga, ¿no?, que tiene 24 megapíxeles y te dicen, no, la cámara tiene 16 megapíxeles, pero la foto de la cámara se sigue viendo mejor que la del celular. Y eso va más relacionado con el tema del sensor. No sé si están entendiendo hasta ahora. Si no están entendiendo, pueden ir escribiendo por ahí por el chat. Yo me puedo detener, podemos repetir. Si están entendiendo todo, pues listo. Entonces vamos a darles tres maneras de mejorar la fotografía con el celular.
aprovechando pues de que tenemos un sensor pequeño, pues hay unos truquitos, como quien dice, que nos pueden ayudar a optimizar ese tipo de fotografías que tomamos con nuestro celular. Entonces vamos con la primera, que sería la distancia focal. La distancia focal hace referencia a ese tamaño del lente que nosotros tenemos. No sé si han escuchado alguna vez el término como de que esa cámara tiene un lente de 50 milímetros, esa cámara tiene un lente de 100 milímetros. Bueno, eso es la distancia focal, que ya son como aspectos más técnicos, pero para que te hagas una idea, entre más pequeña sea esa distancia focal, más panorámica va a ser tu fotografía. Y entre otras cosas, entre más panorámica sea esa fotografía, más distorsión va a tener tu imagen. Por eso cuando tú desde tu celular tomas una foto en 0.5, la imagen en los bordes se ve bien distorsionada. Aunque se vea todo amplio, la imagen tiende a verse distorsionada. Vamos a ver aquí un ejemplo. Mira, aquí tomo una fotografía con el celular con la cámara en 0.5. Si tú le tomas una foto a un paciente con tu celular en 0.5, no vas a tener una imagen cercana a lo real que están viendo tus ojos. O sea, olvídate de que esa foto tú la vas a publicar en redes sociales. Y si hablamos de dientes, menos. O sea, no publiques esa foto en redes sociales. Si la tomas en 1, aún sigue siendo gran angular, porque las cámaras de los celulares están diseñadas para eso, para tomarte fotografías con tus amigos, fotografías familiares y demás. Cuando la tomamos en 1, digamos que se ve moderadamente bien, sigue habiendo una distorsión. ¿Y cómo sé yo cuando al momento de tomar una foto a un paciente, esa foto tiene distorsión? Por las orejas. Si tú estás tomando una foto de un paciente con el cabello descubierto acá y no se ven las orejas, eso quiere decir que tu foto está distorsionada. Mira que cuando le haces un zoom por 2 a la cámara de tu celular, empiezan a aparecer las orejas. Quiere decir que ya te estás acercando a la realidad. Entonces, consejo número 1, haz zoom en tu celular cuando vayas a tomar la fotografía. Entonces, mira, la distancia que yo he encontrado como la ideal es de 2.5 para tomar una buena fotografía con tu celular. Acá esta la tomé con una cámara, con un lente de una distancia focal de 60 milímetros, que sería más o menos lo que intenta reproducir en el 2.5 la cámara del celular. Bien, todo hasta ahí. Por favor, dejen un emoji ahí en el chat si quieren ver los otros dos y si nos da tiempo de ver ahí el tema de composición, que también va a ser un buen aliado para que tomes buenas fotos con tu celular. Eso, Daniela Palacio. Gracias por tu emoji listo. Otro aspecto que debemos cuidar cuando tomamos fotografía con celular es el tema de la iluminación. Y cuando te hablo de incorporar iluminación, por favor, no es la luz de la lámpara de la unidad. Olvídate de que esa luz te va a ayudar a mejorar tu fotografía. Por el contrario, puede que te la empeore, porque por lo general es una luz amarilla o una luz muy blanca. Entonces trata de usar algunas herramientas que te voy a mostrar ahorita, como el caso de un aro de luz, puede ser incluso un aro de luz pequeño. Esto te va a ayudar a mejorar la fotografía de forma significativa. Mira, si tú, por ejemplo, incorporas estos elementos que traen dos paneles de luz de forma lateral a tus fotografías odontológicas, créeme que no va a tener nada que envidiarle a una fotografía con cámara. Obviamente la de cámara siempre va a ser mejor, pero si tú incorporas dos lucecitas de estas a tus fotografías odontológicas, ni tú te vas a creer el resultado. El día que hagas la prueba, me etiquetas por ahí por redes sociales y verás que va a ser una gran diferencia. Ya sabes, segundo aspecto, la iluminación. Mira, aquí tomamos una fotografía con un celular que pues ya tiene bastante tiempo en el mercado, es un iPhone XR, más un arito de luz. Este aro de luz cuesta aproximadamente $5 o 20 mil pesos aquí en Colombia. Se pone aquí en la parte de la cámara y puedes tomar fotografías ocursales sin ningún tipo de problema, donde vas a lograr apreciar muchos detalles. Y pues te olvidarás de tener que estar
subiendo fotos en mala calidad. Entonces, mira que la fotografía, la iluminación sí influye mucho en el tema de la fotografía. Por último, otro tip para mejorar la fotografía con tu celular. La mayoría de los celulares traen algo que se llama HDR. Cuando tú tomas tu foto, cuando haces un video, te dice arriba HDR. Lo más probable es que muchos no sepamos qué es eso. El HDR básicamente es como un corrector de iluminación, un corrector de colores que se incorpora automáticamente a tu foto o a tu video. Es decir, que si tú tomas una foto, como lo estás viendo en la pantalla, lo más probable es que así no te vaya a quedar porque el HDR va a ser una corrección automática. Sugerencia, desactiva el HDR para fotografía odontológica. Esta opción busca en generales, en ajustes e inhabilítala tanto para video como para fotografía y así no vas a estar sufriendo con el tema de que al momento de tomar una foto ves que se ve de una forma en la pantalla, pero cuando ya disparas y vas a revisarla en tu galería, cambió. Y la otra es activa esta opción que se llama cuadrícula. La cuadrícula nos va a ayudar a mejorar algo llamado encuadre. Nos va a ayudar a ubicar a nuestro sujeto en la cámara. Entonces, esto lo vamos a activar también desde ajustes. Siempre activa la cuadrícula, tratando de ubicar siempre al paciente en la zona central, porque entre otras cosas, los bordes de la cámara siempre van a tender a distorsionar el sujeto. Truquito ahí para las personas, para las mujeres principalmente que sufren por esto. En fotografías grupales, si usted se pone en el borde de la imagen, va a quedar un poco ancha. Entonces, ahí truquito, no se ubique en el borde, ubíquese en el centro y así. Estas líneas además nos van a servir como referencia, por ejemplo, para determinar el plano bipupilar, si queremos determinar si el paciente está bien posicionado o tiene inclinada la cabeza, nosotros activamos nuestra rejilla, vemos que las pupilas estén en una misma posición, en un mismo plano, y allí sabremos que el paciente tiene la cabeza totalmente recta. Recuerden, para fotografía clínica, siempre cabello descubierto donde se vean ambas orejas. ¿Cómo sé yo si un paciente está mirando más hacia la derecha o hacia la izquierda? Cuando usted vea más oreja de un lado. Si, por ejemplo, está tomando una foto de un paciente y se ve más la oreja derecha, lo más probable es que ese paciente esté mirando hacia la izquierda. Entonces, en fotografía frontal, que siempre, siempre se vean las orejas. Y siempre se toman en vertical, nunca en horizontal. Listo, más fotos con celular, lo importante es la iluminación, recuerden. Y aquí un bonus, hay que usar herramientas. Estas herramientas nos van a ayudar a mejorar notablemente nuestra foto. Por ejemplo, en los abrebocas tipo C, así los pueden buscar en dentales, en internet, en Amazon, pueden buscar abrebocas tipo C. Este es ideal para tomar fotografías frontales. El contrastador te puede ayudar también a resaltar algunos colores, a eliminar el color, el distractor rosado de la boca, de la lengua, cuando estás tomando fotos, por ejemplo, de unos dientes anteriores. Y estos retractores tipo UV te pueden servir para tomar las fotografías laterales, porque te permiten extender muy bien la comisura y el carrillo hacia la parte posterior. Y estos espejos son indispensables para las fotos oclusales. Si tú quieres tomar buenas fotos oclusales, por favor intenta optar por espejos intraorales, preferiblemente metálicos, por el tema de la esterilización y eso. Entonces, si tú tienes un espejo de vidrio, lo más probable es que es, con la correndilla que tenemos los estudiantes de odontología y los odontólogos a día a día, se pueden romper y pueden ocasionar accidentes. Entonces, opta por espejos metálicos. Entonces aquí les dejo un pequeño resumen de tres maneras de mejorar su fotografía con celular. Uno, distancia focal. Recuerden, zoom en cuánto, iban ahí en el chat, en cuánto es que se debe poner el zoom. Zoom, zoom. Vamos a ver si están prestando atención ahí. Zoom, eso. Zoom 2, 2.5, excelente. Así es, el zoom siempre de 2 a 2.5.
Ya después, cuando hacen un zoom mayor, por ejemplo, un zoom hasta 3, van a empezar a tener cierto tipo de pérdida de calidad en su imagen. Listo, entonces vamos a seguir. Recuerden, zoom en 2.5 o 2, iluminación, el HDR y activen la cuadrícula y un plus, usen las herramientas que hay un montón en el mercado. Entonces vamos con el tema de la fotografía artística. Este tema para mí se ha sido tal vez un poco duro porque durante mucho tiempo he tratado de buscar el significado de la palabra arte. O sea, si usted se mete a internet y busca el significado de la palabra arte, lo más probable es que todas las páginas les arrojen un significado diferente. Por ejemplo, el buscador de Google me dice que el arte es la capacidad del ser humano de hacer algo. Me dice también que está relacionado con temas imaginarios o reales. Le pregunté a ChatGPT qué significa arte y también me dio su percepción en cuanto a la información que le ha dado la gente. La RAE dice otra cosa del arte y hay muchos autores a través de la historia que le han dado su propio significado a la palabra arte. Entonces yo dije, ¿por qué yo no darle mi propio significado? Lo que para mí es el arte. Entonces para mí el arte significa o se consigue cuando logras hacer aquello que te apasiona y a su vez generas un impacto en tu vida o en la vida de alguien más. Entonces, ese es el significado que para mí refleja mejor esa palabra, el arte. Pero bien, teniendo en cuenta esto, para lograr una fotografía artística en odontología debemos tener en cuenta algunas reglas, que son las reglas de la composición. Y la composición no es más que cómo aquel autor de esa fotografía o de esa pintura, estamos hablando de fotografía, dispone los elementos que la componen. ¿Cómo así? O sea, cómo yo organizo ya sea mi modelo, o a mi objeto a fotografiar dentro de esa fotografía para lograr determinado resultado. Entonces, aquí les comparto algunos tipos de composición porque son muchísimos y ustedes los pueden emplear en sus fotografías, no solo odontológicas, también fotografías de paisajes, fotografías deportivas y demás. La corriente que a ti te guste, pero la puedes emplear en todos los medios. Por ejemplo, tenemos la ley de los tercios y es indispensable que tú utilices la cuadrícula en un principio, la que te dije que actives en tu celular para tener en cuenta la ley de los tercios. ¿Y qué es eso? Mira, la cuadrícula te divide básicamente en 9 cuadros tu pantalla. Y hay 4 puntos en la zona central. Si tú logras una intercepción o logras que tu sujeto se sitúe en la intercepción de esos puntos, lo más probable es que puedas lograr una buena composición en tu fotografía. Lo más probable es que puedas lograr arte. O si tú, por ejemplo, posicionas a tu sujeto en alguno de estos cuadros, puedes lograr también determinados resultados. Este es un caso que hizo mi amigo y mentor, el doctor Ángel, y estábamos documentando. Y mira que hicimos una composición que intenta transmitir lo que él está haciendo con esta fresa, que es lograr una textura, pero a su vez también mostrar una foto bonita. Mira que aquí tuvimos en cuenta la ley de los tercios. No es como que le diga, hey, vamos, tienes que demorarte un poquito porque voy a tratar de buscar esta proporción. No, es algo que ya, como les dije desde el principio, debes tener claro cuál es el objetivo con tu fotografía. Y eso es algo que te va a ir dando la práctica. Entonces, aquí logramos algo de simetría también, que esa es otra ley de composición, pero la vamos a ver más adelante. Tenemos también la ley de los impares. Muchos psicólogos, muchos analistas, muchos fotógrafos dicen que para el ojo tenemos que seguir apreciar una imagen cuando los elementos que la componen son impares. Entonces, cuando vayas a tomar una fotografía, por ejemplo, de tus pacientes, para que estén en números impares, ya sea uno, sean tres, no quiere decir que si la tomas en pares se va a ver mal, pero es lo que ha mostrado mejores resultados. O sea, se ve más estética, como quien dice. Y por último, la ley de la simetría. Este es otro caso con el doctor Ángel. Dice que la ley de la simetría consiste en que tu imagen tiene el mismo peso en ambos lados. O sea, cuando
tenemos elementos similares de un lado y otro, todos los lados alrededor del objeto principal. Eso sería una imagen simétrica. Les dejo nuevamente tres tipos de composición: ley de los tercios, ley de los impares y la composición por simetría. Listo. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta conferencia. Pudieron, alguien me dijo que, así aparezco en redes sociales como Roberto López-CO. Gracias realmente por haber estado hasta aquí, porque miren la hora y sé que muchos deben estar cansados, pero se tomaron el tiempo para venir. Entonces, si tienen alguna duda, estamos en el espacio para resolverla. Aquí estoy viendo sus comentarios. En el chat, cuando estabas charlando, hicieron una duda de qué celular recomiendas. Ok. El que te puedas comprar. En serio, no es mentira que te puedas comprar. Pero bueno. Hay muchas dudas en cuanto a qué celular recomiendo. Hay una página, o sea, si es por el tema de la cámara, hay una página que te dice cuál es el mejor dispositivo con la mejor cámara para fotografía. Ese enlace se los puedo mandar. Se los puedo mandar por aquí. Déjenme buscarlo y se los mando enseguida. Es una página que se dedica a hacer comparaciones de todos los productos tecnológicos. Y aquí les dicen cuáles ya se los voy a contar. Aquí está. Listo. En esa página pueden ver cuál es el ranking de los mejores celulares según su cámara. Se llama DX o Mark. Pero si a mí me preguntas personalmente qué tipo de celular te recomiendo, para ti como odontólogo, para el tema de posicionamiento de tu contenido en redes sociales, sin duda, o sea, no es porque sea fan ni nada de eso, te recomendaría un dispositivo de Apple. ¿Por qué razón? Primero, porque la mayoría de los odontólogos publican contenido en Instagram. Y a Apple, la mayoría de las actualizaciones siempre llegan primero. No sé si hay algún tema de conflicto de intereses ahí. Pero siempre llegan primero las adquisiciones a Apple. Hay unas funciones que están disponibles ahí que en otros dispositivos. Yo tengo Android y tengo Apple, pero sin duda pues me quedo con Apple por el tema de redes sociales. El tema de la fotografía pues no es complicado. Hay celulares que tienen mejor cámara y esto es algo que tal vez suele ser confuso. Que tu celular tenga mejor calidad o mejor resolución en la fotografía no quiere decir que te la va a mostrar con mejor resolución en redes sociales, porque la resolución de las fotografías para las redes sociales es baja, suele ser baja. Entonces Apple tiene también la resolución ideal para tus redes sociales. ¿Otra pregunta por ahí? Preguntan, ¿y en la fotografía intraoral el zoom debe haber o no? También debe haber zoom porque va a haber una distorsión. Solo que tienes que alejarte un poco. Ok, muchas gracias. Y también dice, ¿qué opinas sobre las cámaras intraorales? Si te gusta usarlas, ¿nos podrías dar recomendaciones, porfa? Bueno, personalmente no uso cámaras intraorales, pero sí que son muy buenas para diagnóstico y para el tema de explicar planes de tratamiento con el paciente. Ya que con una cámara intraoral, pues como está dedicada para eso, tú podrías, por ejemplo, tomarle foto a un molar con caries, proyectarla en una pantalla y mostrársela a un paciente. Decirle, mira, esta es la gravedad de tu asunto y explicarle todo ese tema. Y por ejemplo... Diga, sí, claro. Ah, espera, yo hago una pregunta más del chat y yo hago la mía después. Dice, ¿utilizar el flash en las fotos de odontología es bueno? El flash del celular no es bueno, mira. Como les dije, la iluminación es lo más importante en fotografía, pero la fuente de luz
también está precedida por el tema del tamaño. Y entre más grande sea tu fuente de iluminación, de mejor calidad va a ser la luz. Y el flash es un objeto que emite luz y es muy pequeño y puede que no te genere la mejor calidad en la iluminación. Por eso es recomendable que con celular siempre utilices una fuente de luz continua, tipo aro de luz, tipo panel, etc. Listo. Y por ejemplo, ¿tú recomendarías iluminar con, por ejemplo, un celular, con la linterna de otro celular mientras tomas la foto para no usar el flash directamente del celular con el que tomas la foto? Pruébalo y si te funciona, utilízalo. Yo no lo he hecho, suena interesante, pero no sé si el flash de los celulares por lo general tiende a mostrar una luz amarilla. No sé si, pero intenta probarlo. Puede ser, pero mira, es que el tema de iluminación es muy amplio, como es lo más importante en fotografía. Mira cómo se clasifica la iluminación. Se clasifica según su calidad, según la naturaleza, que tendría que ver con eso, según su posición también y según la potencia. Entonces, cuando hablamos de posición, siempre nos referimos a utilizar las luces a 45 grados del sujeto, y si van a ser de esta forma, preferiblemente que sean dos. Entonces, si tú quieres hacerlo del celular, de poner el flash del celular o la linterna de un celular, entonces tienes que probar con dos, una de un lado y una del otro. Pero no creo que sea muy práctico por el tema de tener que utilizar tres celulares. Bueno, sí. Y la última pregunta, bueno, hay dos preguntas más, perdón. Me gustaría saber, ¿cómo podría crear contenido para redes sociales siendo estudiante? Siendo estudiante, bueno, primero definir el enfoque. O sea, eso siempre hay que tenerlo claro con cualquier proyecto que tú decidas emprender. O sea, definir qué quieres lograr con tu contenido. O sea, muchos estudiantes, y no está mal, empiezan a crear contenido pensando como voy a crear una página de apuntes o una página de algo. Lo inician y al cabo de 4, 5, 10 publicaciones terminan abandonando el proyecto. Entonces es importante que tú te proyectes a largo plazo. Por ejemplo, si tú eres estudiante y quieres enseñar, subir ese tipo de contenido está bien. O sea, si quieres dedicarte a la docencia en algún momento. Pero si tú eres estudiante y cuando te gradúes quieres tener pacientes, pues piensa en cuál es tu público objetivo. Como por ejemplo, quieres atender pacientes que, qué sé yo, de la parte quirúrgica, pues empieza a tocar temas relacionados con la cirugía, pero con un lenguaje más dirigido hacia el público general, hacia el paciente y no hacia tus colegas o compañeros de curso. Listo. Y dice, ¿en aros de luz recomiendas luz amarilla o blanca? La luz cálida tiende a cambiar el tono de la amarilla, pues la luz cálida te tiende a poner la foto amarilla. Lo recomendable es que utilices una luz cercana a los 5500 Kelvin, que sería una luz blanca, ya que es la única que te permite como tener una fidelidad en los colores. Ah, listo. Y la última preguntita, ¿cómo puedo acceder a tus cursos? Bueno, actualmente tenemos en espera un curso de fotografía presencial para Cartagena a mediados de octubre. Entonces yo por ahí les puedo enviar un formulario para que hagan una preinscripción y al momento de que se haga el lanzamiento sean contactados por una persona. Actualmente tenemos disponible un calendario de creación de contenido para odontólogo con un año de contenido organizado. Ese calendario actualmente tiene un precio de $13, o sea, es un precio simbólico, porque él cuesta más de eso. Pero pueden acceder por $13. Quienes estén interesados, por ahí les puedo dejar el número aquí en el chat, ya se lo voy a mandar. Listo, y si hay más preguntas. Esas serían todas las preguntas. Ahora vamos a hacer unos agradecimientos y después el sorteo.
si tomaron alguna foto o algo, pueden... Ahí está, miren, ahí está el formulario para que hagan su preinscripción al curso de fotografía que va a ser en octubre en la ciudad de Cartagena. Van a ser muy pocos cupos porque siempre tratamos de que sean semipersonalizados los entrenamientos o totalmente personalizados. Buenas noches, Roberto. Quiero darte las gracias por aceptar nuestra invitación a la Junta Nacional de Semilleros de Investigación. Esta es nuestra primera conferencia, nuestro primer webinar del año 2024. La verdad, estamos muy agradecidos contigo, de igual manera con la doctora Stephanie, por haber confirmado, haber respondido nuestras cartas para esta participación. Agradezco también a quienes asistieron. Hubo mucha participación. Así como le dije a la doctora Stephanie, pudimos contar con más de 100 personas. La verdad, muchísimas gracias. Espero que haya sido dos conferencias muy provechosas e importantes para ustedes, de todo lo que pudieron ver en estas dos horas. Se les haya quedado cosas muy importantes que sirvan para su crecimiento tanto académico como profesional. Queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores, que sé que algunos que nos ayudaron a gestionar se encuentran en sala. Patrocinadores como Lopalil, Dental Clinic, a la Pontificia Universidad Javeriana, quien nos donó sus libros para los sorteos por parte de ADFO, la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, a la doctora Beatriz Arana y el doctor Wilmer Sepúlveda de la Universidad Santiago de Cali, quienes nos ayudaron a gestionar premios para tres de nuestros sorteos con la marca SDI. También agradecimientos a FGM Dental Group, quienes tenemos parte de sus resinas. Estos fueron gestionados por la doctora Stephanie y también por la Universidad Santiago de Cali. Agradecemos tanto a la Santiago de Cali como a la Universidad de Cartagena, la Universidad Pontificia Javeriana, que fueron en este caso pioneros en la parte de nuestros premios, que son para ustedes. Tendremos 6 ganadores, 6 sorteos. Saben que los ganadores tienen que encontrarse en sala y haber cumplido con los requisitos para así poderles hacer entrega de estos. Nuestros premios no están solos en una ciudad. Hay 3 que están en Cali, hay 2 que están en Bogotá y hay 1 que se encuentra en Cartagena. Según los ganadores, hablaremos con ellos para hacer llegar sus premios. Muchísimas gracias por la asistencia y, no siendo más, doy la palabra a Laura para que haga nuestro paso final, que son los sorteos. Muchísimas gracias. Para quienes no me conocen, mi nombre es Talia Lorena Avendaño. Soy la directora nacional de la red de semilleros SIFO-ADFO y espero poder contar con la participación de todos ustedes en las actividades que tendremos durante todo este año. En nuestra página de Instagram, SIFO-ADFO, nos pueden seguir y ahí pueden ver todas las actualizaciones, todo lo que estamos trabajando, para que ustedes como estudiantes, como egresados y que docentes también se encuentren aquí, puedan ver de todas las actividades que nosotros como estudiantes y como junta estamos preparando para ustedes en este año 2024. Tenemos dentro de un mes nuestro próximo webinar y quiero informarles por adelantado que nuestros temas serán sobre cirugía oral y sobre cómo crear nuestro CVLab. Entonces, cualquier cosa, estaremos difundiendo nuestros flyers el siguiente mes para que puedan participar y puedan seguir enriqueciéndose de conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tali. Entonces, procedo con el sorteo. Acá está.
Ya seleccioné la publicación y acá se ven todos los participantes. Entonces, a partir de todos estos participantes, ponemos la cantidad de ganadores, que son 6 ganadores. En caso de que alguno no cumpla, van a salir los seleccionados y nosotros vamos a verificar si cumplen con los requisitos para poder ganar los premios. Si no cumplen, los vamos a cambiar para que lo tengan en cuenta. Acuérdense que tienen que estar dentro del webinar y haber hecho el comentario con 2 menciones. Listo. Entonces, mezclar y le voy a dar comenzar. Listo, entonces ahora vamos a verificar si cumplen con los requisitos. Por favor, las niñas que creo que la mayoría son niñas, bueno, si se encuentra algún compañero, por favor escriben en los comentarios si se encuentran en sala para confirmar esto, para confirmar el primer requisito. Entonces, les agradezco, por favor, que escriban si se encuentran en. Listo. Ya nos está escribiendo. Imnicop. Que es Joan, se encuentra en sala. Luisa Fernanda, soy Luis. María L. Gabriela Naranjo se encuentra en sala. Tatis Gómez también. Listo. En nuestra junta hay 3 personas encargadas en verificar si siguen las cuentas. Entonces ya denos un momento mientras ellos confirman de que ustedes 6 sí sigan las cuentas ganadoras. Los 6 ganadores pueden colocar por un momento sus cuentas públicas para que ellos puedan verificar las cuentas, por favor, de que sigan las cuentas. Creo que los 6 sí se encuentran en sala, entonces estamos verificando. Listo, la cuenta de Gabriela Naranjo es pública, entonces la puedes. Luis Chin está en sala. Luis Chin Doi, ¿se encuentra en sala? Sí, sí está en sala. Luisa Fernanda Chin Doi, dice. Listo. Ya, regáleme 3 minuticos. Ya estoy hablando con los chicos de la junta que están verificando. Como son tantas cuentas que hay que seguir y 6 personas, entonces ya confirmamos.
Listo, ya me están confirmando. Luisa Fernanda Chindoy cumple con los requisitos. Ya ahorita, según el orden, ya te decimos cuál es el premio que te corresponde. Lo mismo, Gabriela Naranjo. Van dos confirmados. Y Nicop, creo que es John. También cumple con los requisitos. Van estos tres confirmados. Muchas gracias por la organización del evento. Muchas gracias a ustedes por asistir. Doctor Will, muchísimas gracias. Joan, sí, cumples con los requisitos. Saludos cordiales desde Bolivia. Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en Colombia, en diferentes ciudades. Listo, ya me faltan tres personas por confirmar y ya. Me acaban de confirmar, Tatis Gómez 13 también cumple. Listo, llevamos cuatro ganadoras. Felicitaciones a los cuatro. Falta que me confirmen Tatiana raya piso MT y Ma JT raya piso 011. Listo, los seis ganadores están en sala. Entonces, Lau, nos informas cuál es el premio que le corresponde a cada uno según el orden que tú tienes, por favor. Listo, ya les indico. Tatiana, raya al piso MT, ¿se encuentra en sala? ¿Puedes dejar un comentario, por favor? Es que me están informando que no sigue las cuentas. Ah, listo. Entonces voy a esperar a que verifiquen a todos antes de decir cuál corresponde. Dice Tatiana tiene problemas de internet, pero ya están confirmando si sigue las cuentas y los chicos ya me confirmaron que no la sigue. Ah, listo, entonces la voy a cambiar. Listo. Entonces, por ahora está Tatis Gómez 13, Gabriela Naranjo, Luisa Chindoy, Joan. Y me falta Matt JT. Los chicos de la junta me pueden confirmar si Matt sigue las cuentas, por favor. Hola, está Junior Molina conectado. Sí, está conectado para que por favor comente. Sí, Carlos Alberto Molina, felicitaciones. Está. Felicita. Nos falta uno por confirmar. Es la chica que aparece como M-A-J. JT. ¿Me confirman los chicos de la junta si siguen los requisitos, por favor? Listo. MAJT sigue las cuentas. ¿Se encuentra en sala? La última que nos falta por confirmar. Sí, sí está. Listo. Entonces, ya están los seis. Entonces, ¿puedes comunicar los premios de cada uno? Por favor, Laura. Listo.
Laura. Listo. Para... No me había dado cuenta de que tenía el micrófono apagado, disculpen. Para Tatis Gómez 13, el kit de resina que incluye una jeringa de resina Vitra Unique de FGM, una jeringa de aclaramiento dental Polanite marca SDI y una jeringa de resina fluida Wave marca SDI. Para Gabriela Naranjo 1802, el libro de fundamentos de odontopediatría de la Pontificia Universidad Javeriana. Para Luis Chindoy, dos jeringas de resina Vitra y Unique marca FGM. Para Iminico GB, un kit de resina también, que incluye lo mismo que dije para el primer kit que dije. Y para MAJT, guión bajo 011, un libro de fundamentos de ortodoncia de la Pontificia Universidad Javeriana. Y finalmente, para Junior, guión bajo Molina P, una jeringa de resina Aura Bog y una jeringa de aclaramiento dental Polanite DSD. Felicitaciones. Listo, chicas y chicos. Las niñas del área de comunicaciones de la Junta Nacional se van a colocar en contacto con ustedes por medio de Instagram para comunicarse y poderles hacer llegar el premio. Y allá les comentarán las condiciones y cuál va a ser la manera de que llegue a sus casitas. Muchas gracias a todos. Felicitaciones a los ganadores. Que se encuentren muy bien. Los esperamos en nuestro próximo webinar el siguiente mes. Buenas noches.